¡Hola chicos y chicas! Aquí el NeoRush con otro gameplay. Estamos aquí con otro gameplay, que es un gameplay la puta madre. A ver, estamos en un server de Minecraft, como estáis viendo, porque hay cubos y mierdas. Y bueno, tengo aquí una metralleta. Estoy en servidor real, la verdad, y os dejaré la IP en la descripción. Y bueno, pues está bastante bien, ya que es un Grand Theft Auto de mierda. Todos hay que decir. Hay que decir, la verdad, está bastante bien, está bastante currado, muy currado, que bastante, muy currado, la verdad, pero simplemente digo una mierda porque en el Minecraft simplemente no se puede hacer un Grand Theft Auto y que quede bien. ¿Por qué? Porque es todo cuadriculado. ¡Mierda! ¿Cómo he muerto ya? ¿He empezado y me he muerto? ¿Qué mierda? Bueno, pues sí, yo me han matado, me habían matado, pero bueno, he cambiado de servidor porque ya me había quedado sin metralleta. Es que no puede ser. No puede ser que me hayan matado tan pronto, joder. Y bueno, estamos aquí de nuevo en el spawn. Y tengo una metralleta nueva. Como veis, tengo una metralleta. Tengo una. Bueno, 32 de Armor Assault. Que no sirve para nada. Ya que cada bala. Bueno, cada de eso de metralleta, pues cuesta uno. Uf, me llamaron por Facebook. Cojones. Nada, nada, pues ya está, ya lo hicieron. No pasa nada. Hemos salido en una buena zona, la verdad. Cogemos por aquí estos cofres. Hemos salido en una muy buena zona, coño. ¿Qué coño, LOL? Hemos salido en una muy buena zona, la verdad. Todo lleno de cofres, como estáis viendo. Esta zona no se suele ver en ninguna parte. Bueno, sí, porque existe, pero no se suele ver. Tengo una hacha de piedra. Ah, no. Es que son, es decir, son packs de texturas del servidor y entonces una hacha, por ejemplo, es una pistola y tira cosas. Es mucho, mucho trabajo, la verdad, como os he dicho antes. No es muy bueno porque, pues, un Grand Theft Auto en un Minecraft nunca quedará del todo bien. Pero la verdad es que está muy, muy chulo, la verdad. Vamos a cambiarnos esto, esto y esto por esto, que parece mejor. Bueno, parece no, es mejor. Vamos a colocarnos esto. Armas por doquier tenemos ahora mismo. Luego iremos al banco y bueno, pues. En el banco, pues podemos vender cosas y comprarlas. Y también podemos, pues, guardar la armadura, guardar nuestras armas más preciadas. Y está bastante bien el servidor. Voy a incluso grabar más veces para que sigáis mi trayecto, sigáis mi. Pues, cómo voy en el servidor, cómo voy armado y tal. Y quiero llegar, mi reto es llegar a todo diamante. Ahí hay bueno, un traficante. Quiere. A ver. Se dañan más si damos a un zombie. Dale. 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 Vale. Nos dan un poco de dinero por aquí, perfecto. Pero no nos ha salido muy rentable, ya que las balas, pues, salen más caras. Pero bueno, ahora mismo no hay ninguna manera de sacar las balas de esta metralleta y guardarlas. Es más que nada porque la voy a utilizar para golpear, ya que como tengo dos, y la voy a dejar al mínimo para después venderla y se acabó. A ver. Vale, este está encerrado. Prefiero eso antes de que gastar balas, que gastar balas es más, muchísimo más rentable si lo utilizamos contra otros usuarios. Bueno, contra otros noobs. Bueno, vamos a ver otro cofre por aquí. Hemos tenido una muy buena zona, pero muy, muy buena zona. Muy buena. Vale, dejo de decir muy buena. Vale, se acabó de decir muy buena. A ver. No, se está quemando, se está quemando. Voy a gastar las balas de esta metralleta, ya que la voy a utilizar, pues, para matar a esto, a zombies a mano. A ver si encontramos otra metralleta. Vale. Vale, y le damos. Vale, perfecto. No sé si nos va a salir rentable de verdad, pero bueno, hasta que no tengamos una espadita de verdad, un cuchillito, no podemos hacer otra cosa. ¡Vamos! ¿Veis que hace esas cosas? Pues
Porque este, además del comando de atacar, pues es el comando de coño, pues de el de acercar, pa 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 y disparas. ¿Qué cojones? He cargado este arma sin querer. Muere. No es muy cómoda, ¿verdad? Por lo tanto, voy a ir a. Pues a. Al spawn. Vamos a ir al spawn, venga. Está muy bien, os lo recomiendo. Está en la descripción del servidor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No quiero gastar mucha munición. A ver, el banco donde estaba. Se podía jugar ya aquí. Es un casino. Pero no sé cómo se juega. No sé cómo se juega. Al casino. A ver. No puedo. Bueno, sí se puede, pero no sé cómo. Bueno, pues ya lo averiguaré. Estación, no sé qué, no sé cuántos. Banco, aquí. Vale, perfecto. Banco, guardamos nuestra armadurita que hemos conseguido, que siempre vendrá bien si nos matan. Y luego algo de comida por si nos matan. Está aquí. Esto pues no lo guardamos porque no vamos a utilizar para otras cosas. Porque pues si no está frita, pues la verdad quita mucha hambre. Y luego sell, es decir, vender nuestras armas. Vamos a ver, esta vale un mierda de dólar. Un dólar. Esta arma que se supone que es una de las mejores, un dólar. Las mejores se venden a 4 dólares. No, no. Por ejemplo, el sniper, el Desert Eagle, no sé cómo se dice bien. Y todos estos se venden a 100. Una katana, bueno, pero si me encuentro una katana me la quedo, joder. Para matar a zombies. A ver. Vale. Y tal. Si consiguiera un bate o alguna cosa de esas, me iría muy bien, la verdad, para matar a zombies. Y luego vamos a vender. ¿Se pueden quitar las balas de aquí? No. De ninguna manera. A ver. Vale, pues vamos a vender esta. Tío. He vendido la que no quería. Perfecto. Simplemente perfecto. Y nos han dado un mierda dólar. Bueno, pues lo que iba diciendo. A ver. Armor. Armor. Mejor ni entro. Cuesta un huevo de pasta. En teoría esto es para comprar, pero yo no voy a comprar nada porque si no, no es un reto de verdad. De los que cuestan. Y aquí como veis, es un estante para ver las armas de pago, es decir, de pago de dinero de verdad. Como esta, no sé qué. O un jetpack, 5 dólares reales, no nada de dinero del juego. Y bueno, quiero pistolas, a ver qué hay. Lo veis escribiendo una cosa a un dólar y luego vas a la tienda. Vas a tu querida tienda y tan chulo, tan guay. Y esta que vendió por un dólar vale 700. No sé, es un timo, tío. A ver, banco no me interesa. Y bueno, vamos a acabar a ir acabando ya el capítulo por aquí porque no quiero hacer mucho. Bueno. No quiero estar dando vueltas en el pueblo, simplemente grabaré cuando, pues cuando me apetezca, entre otras cosas. Y cuando, pues cuando vea que hay algo de acción y tal, y voy a buscar zombies y voy a hacer cosas, no cuando voy a estar pa no cuando esté parado. Y bueno, espero que os haya gustado el primer capítulo, espero que os haya gustado, si os ha gustado dadle like, compartidlo, como veis ahí en las texturas del servidor, pues cambia también la textura de la armadura y tal. Espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos, que es muy importante para situar mis vídeos y que siga creciendo y pueda seguir dándoos mejor contenido. Y bueno, espero que os haya gustado, si os ha gustado, like, suscribiros, compartidlo, bueno, suscribiros claramente si no estáis suscritos y voy a dejar de dar vueltas al asunto. Así que simplemente si lo compartís y, le dais like, pues ya me callo, ya me callo. Bueno, aquí lo dejo y... ¡Adiós!